Mesías prometido, ven tu pueblo a redimir. Dios escucha su gemido y no tardes en venir. Oh Mesías prometido, ven tu pueblo a redimir. Dios escucha su gemido y no tardes en venir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con la alegría y la esperanza que son propias de este tiempo de Adviento, venimos a celebrar la oración por excelencia con todas las intenciones mencionadas y con todas las intenciones que cada uno de nosotros trae en el corazón. El Dios bueno nos va motivando a través de la palabra para llenarnos del gozo de la cercanía de Dios con nosotros, y abrimos el corazón suplicándole humildemente al Dios compasivo que tenga misericordia de nosotros pecadores. Sacros gustos in te palitur, ser audito solo todo creditur. Damos con confianza. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos.
rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder dispongan nuestros corazones a fin de que al venir tu Hijo Jesucristo nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de Él mismo el alimento celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitar en la casa del Señor toda la vida. Habitar en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitar en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitar en la casa del Señor toda la vida. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo.
Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a sus discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios proclamada en esta Asamblea Santa hoy tiene el esquema de anuncio en el Antiguo Testamento y cumplimiento en el Nuevo Testamento. Me explico. Se fijaron que el profeta Isaías, con lenguaje simbólico, consuela al pueblo de Dios en momentos difíciles. Toda la redacción de Isaías en sus distintas etapas está llena de muchísimo sufrimiento, que Dios es capaz de preparar un banquete, de eliminar el luto y la muerte, y muy particularmente de llenar de serenidad a todo el pueblo sufrido. El mismísimo Salmo 23 que se proclamó nos habla de que Dios prepara un banquete para sus ovejas bien amadas porque quiere tenerlas en su casa. Si buscamos en la historia de Israel una época de perfección, de serenidad, de fiesta total, francamente no la encontramos. Pero cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros, como oíamos en el Evangelio, el Señor vino a acabar con los sufrimientos
el Señor vino a preparar un banquete donde parecía imposible para su pueblo, el Señor vino a traernos la buena noticia de que el mal en todas sus formas no tiene palabra definitiva sobre nosotros. Para los creyentes de la nueva alianza, nosotros, la Sagrada Eucaristía es simple y llanamente el encuentro festivo con el Dios bueno que nos invita a comer su cuerpo y su sangre. Y por otra parte, los creyentes de la nueva alianza tenemos claro que desde que Cristo murió y resucitó, la muerte, el sufrimiento y el mal perdieron sus raíces y, aunque todavía tienen efectos, no tienen palabra definitiva sobre nosotros. Este tiempo nos permite abrir el corazón al encanto de que Dios se nos acercó y convirtió la historia en una fiesta, en un banquete, en un tiempo lleno de esperanza, porque ya el mal no tiene fuerza decisiva, sino que lo decisivo es la gracia, el amor, el reino, el Espíritu Santo, que todo lo está transformando. Damos al Padre Celestial que no tarde en brindarnos su auxilio para que nuestro camino se oriente siempre hacia Él. Digamos, condúcenos al banquete eterno, Señor, para que la Iglesia testimonie el triunfo del Señor sobre el mal. Condúcenos al banquete eterno, Señor, para que todos los pueblos se desarrollen integralmente. Condúcenos al banquete eterno, Señor, para que todos los hambrientos se encuentren saciedad. Condúcenos al banquete eterno, Señor, para que los difuntos alcancen la vida plena. Condúcenos al banquete eterno, Señor. Padre Santo, escúchanos y haz que la venida de tu Hijo nos encuentre con el corazón bien dispuesto. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor, no tarde más, nos reunimos en tu mesa, presente en el pan y el vino, tu cuerpo todo estará. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor, Maranata, tu venida ya esperamos, la fuerza se nos renueva viviendo este memorial.
tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor, ven, Emmanuel, en el seno de la Virgen, oh Verbo, te hiciste niño y hoy te nos haces pan. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Veratum nunc aspicio,
Sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y el obispo auxiliar Daniel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón y, como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh Señor, pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo, ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor, ven, Salvador.
cielo llover, muestra justicia, abre de tierra a germinar al Salvador. Oh sabiduría, salida de la boca del Padre, anunciada por profetas, ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Cielo llover, muestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, a quien clama el mundo entero, ven a libertarnos, Señor, no tarde ya. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Cielo llover, muestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Cielo llover, muestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh Emmanuel, nuestro Rey Salvador de las naciones, esperado por los pueblos, ven a libertarnos, Señor, no tarde ya. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Cielo llover, muestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que nuestro Señor nos regale a todos un día muy hermoso, abrazaditos por su amor y por el amor de la Santísima Virgen. Pueden ir en paz.
pues concebida fuiste sin mancha. Ave María, llena de gracia, a ti suspiran todas las almas. Oye sus cantos, firme esperanza, pues concebida fuiste.